Compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Compañeros, muchísimas gracias a todos ustedes los que ya han adquirido nuestra base, nuestro soporte para celular de la marca Motobulls que trajimos aquí en el país. Nuestra famosa base tipo pulpo, ocho patas, como ustedes la conozcan. Ya vamos a hablar de ella, de esta base. Recuerda que nosotros trajimos la base con un costo de $50 para el país, ya que ella cuenta con múltiples características que hacen que esto sea una base, un holder de teléfono premium. Compañeros, hemos ideado una dinámica para todos ustedes. ¿Por qué? Porque son muchísimos los compañeros que nos escriben tanto en YouTube, en TikTok, en Instagram, por las redes sociales, donde le ven la inclusive la base ya a chicos que ya las han comprado, que la tienen en su moto, y les preguntan, bueno, tal, cuando les dicen el precio, se comunican conmigo y me dicen, Lirio, estamos ya poco a poco para adquirir una base. Está esa, guárdame una ahí, ya estuve poco a poco. En fin. Sé que la situación actualmente en el país, sin adentrarnos mucho en detalle, estaba un poco difícil, pero hemos tenido la idea de proponerles a todos ustedes la siguiente dinámica, compañeros, para que todos se puedan ganar una base de estas, que prueben su suerte con tan solo un dolarito, compañeros. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a sortear un accesorio de moto, en este caso vamos a sortear la base, el soporte para celular, para las motos de esta marca, por $1, y vamos a jugar únicamente puros terminales, compañeros, del 00 al 99. Vamos a tirar este próximo sorteo el día jueves, los jueves moteros, a las 7 de la noche por la Lotería del Táchira, por la Lotería del Chance, Chance A. Los dos últimos números, a las 7 de la noche, el día jueves de esta semana. Compañeros, todos estos jueves vamos a empezar con la dinámica, a ver cómo nos va. Vamos a sortear diferentes accesorios en esta oportunidad. Como muchos de ustedes, la gran demanda que ha tenido la base, el soporte para teléfono, vamos a hacer este tipo de dinámica. Entonces se comunican conmigo a través de mi WhatsApp, voy a dejar el numerito por ahí, escogen su numerito, lo cancelan y bueno, muchísima suerte a todos ustedes. Vamos entonces a adentrarnos y a mostrarles a los que no conozcan por qué esta base es la mejor que hay hoy en día aquí en el mercado y en el mundo, si se puede decir así. Fíjense, compañeros, esta es una base como la ven aquí, con ocho sujeciones, ocho patas, ocho brazos, como la llaman, la tipo pulpo. En los extremos aquí ya trae goma para proteger la base. Estas patitas de los lados, ella se puede abrir un poco, cerrar, se ajusta con unos tornillitos. En la llavecita para ajustar aquí, una tipo Allen, la trae ella misma en el empaque. Estos dos dientes o dos brazos suben y bajan para adecuarse a la altura del teléfono. Ella cuenta, lo más importante por la que yo lo traje, como saben ustedes, quienes han visto mis videos, a mí se me dañó el celular, el estabilizador de la cámara, porque ya todas las vibraciones del motor, lo que es las irregularidades del camino, se transmitían al teléfono. Yo no sabía que se dañaba el estabilizador de la cámara y bueno, ya es asunto solucionado. Y por eso investigué y me traje esta base para mí y para ofrecérselas a todos ustedes. Compañeros, como pueden ver, este es un sistema, no sé si se ve el movimiento ahí, ella trae una serie de gomas, unos amortiguadores, son los cuales absorben todas esas vibraciones, todas esas imperfecciones del camino, protegiendo así el estabilizador de tu cámara y la pantalla de tu teléfono. Este viene construido en unos materiales excelentes, en un plástico bastante resistente y el herraje, el soporte de la misma, del mismo holder, es de aluminio, haciéndola bastante liviana y muy, muy resistente. Otra de las cosas que podemos ver aquí a priori, que a mí me gustó muchísimo ya que yo hago contenido, es el soporte para una cámara de acción tipo GoPro, tipo Acaso, o la marca que ustedes quieran, u otro accesorio el cual se tenga ese anclaje. En China venden el accesorio que viene siendo un tipo de sombrilla para que no le pegue directamente la luz del sol a la pantalla, o protegerla de la lluvia, algo así, como otros accesorios, los más que se adecuen a ustedes. Como ya la ven aquí, bastante resistente, como la pueden ver ahí, ¿no? Vámonos entonces a ver lo que ya trae en el empaque, compañeros, rápidamente. Ella nos trae, como ya les mostré, el manualito. Nos traen estas diferentes bolsas aquí. Fíjense, por lo menos en esta que vamos rápidamente aquí. Ella trae la llavecita Allen, como les mostré, la llavecita Allen de que ajusta los tornillitos que salen, que ajustan esta patita, la salida y la entrada de esa patita. Y nos trae esta llave que para mí es algo genial. ¿Qué viene siendo esto? Esto es una llave, la cual tú la vas a cargar en el llavero, y esto es la tuerca o el tornillo que ajusta el herraje del soporte de la base. Este herraje, para tú ajustar la altura y para mover y ajustar la inclinación que tú le quieras dar, este herraje va a estar así, le tienes que colocar esta llavecita,
las giras, la apretas y le daría una sujeción increíble. Ya vamos a ir armando la base para que la vean, compañeros, para que vean qué tal es. Entonces, bueno, aquí trae una serie de tuerquitas, las gomas, para ajustar la base ya lo que viene siendo al manillar de nuestra motocicleta, a nuestro manubrio. Vamos a abrir esta. Fíjense esto, compañeros, nos trae aquí lo que viene siendo la U, que van en el manillar, en el volante, en el manubrio, como ustedes le llaman en su país, a la motocicleta. Trae esta llavecita, la cual es la medida de las tuercas que van aquí en esta patita aquí para ajustar. Vamos rapidito, vamos a ir acelerando aquí, compañeros, para que no se haga tan largo el video y vean lo increíble. Vamos a abrir esta bolsita. Mira, esta nos trae, esto es aluminio. Esto es increíble. Este es el raje completo. Entonces, bueno, fíjense, ella viene con esto, viene con esta. Ella iría, por decirles, de esta forma. Ella iría así. Y aquí nos trae el tornillo. Vamos a colocar esto por aquí para liberarnos las manos un momentito. Vamos a seguir sacándolo al empaque. Ella nos trae este tornillo. Dos resortes, el tornillo, dos resortes y una arandelita. Una arandela. Entonces, bueno, vamos a pausar el video o rápidamente ponemos aquí cámara rápida para hacer el armado de una de estas bases. Vámonos aquí rapidito. Aquí en la base trae para colocar los resortitos. Donde está cada agujerito de ese, cada moldeado, cada cosita de esa, va este resorte ahí. Entonces ahí va, de todas formas eso va a estar en la demostración. Vamos a colocar los dos resortes aquí con calma, que no se vayan a caer. Vamos a colocar esta pieza aquí. Luego nos venimos con esta otra. Igualmente vemos que los dos resortes queden ahí encajaditos como tiene que ser. En las dos cuestiones ahí, ¿verdad? Ponemos aquí entonces nuestra base. Y ahí se va viendo ya lo que es, viene siendo la forma. Pasamos nuestro tornillo pasador. Ya llega al otro lado. Aquí viene una mueca. Esto vienen materiales increíbles, compañeros. Viene la mueca aquí. Ponemos la arandela. Una vez que ya tenemos la arandela aquí, colocamos esta tuerquita aquí. Esto, como les dije, vamos a ver aquí que se ve esto genial ahí. Ya va, compañeros. Voy a agarrar ahí rápidamente. Sí, bueno, estamos aquí en vivo, en vivo. Ajá. Y aquí se está ajustando. Usamos esta llavecita. ¿Vale? Lo genial de la llavecita, compañeros, que ella trae. La pueden utilizar de llavero, la pueden utilizar como a ustedes les parezca. Bueno, ella está apretando ahí, ¿no? Sí. A ver, de ahí prácticamente ya no se saldría. Vamos a colocar aquí. Disculpen que salga de cámara un momentico, compañeros. Vamos nuevamente aquí. Es que le hizo falta todavía unas vueltitas para ir ajustando. De ahí está. Ya ahí se siente que ya está ajustado. Entonces, bueno, no vamos a apretarla totalmente para verificar. Bueno, para dejar ya lo que viene siendo la presentación de la misma. Para que vean ahí. Rapidito, rapidito, compañeros. Tenemos aquí entonces esto. Mira cómo sale. Este es el ancho que pueden salir las patitas. Recuerden que tiene el tornillo. Ella va quedando así. Luego iría esta pieza en el manubrio. En el volante, en el manubrio de la motocicleta. Iría así. Aquí iría unas tuerquitas de seguridad con unas arandelas y unas gomas protectoras. Y ella quedaría algo como esto. Compañeros, esta es la base de ocho patas, de ocho brazos, ocho agarres, el portacelular, el holder de teléfono, soporte para teléfono, motocicleta. Esta no es la de la rifa, compañeros. Tenemos esta misma, pero la que le vamos a ofrecer a ustedes por $1 al feliz ganador, que es el suertudo que se gane esta base, va a ser la siguiente, va a ser la que cuenta con cargador, compañeros. Una de las características importantísimas que tiene esta base es su cargador. Es un cargador, si lo ponemos por cable, por tipo USB, viene siendo carga rápida, un cargador de carga rápida. Aquí está el puerto, no sé si lo pueden ver por ahí, ahí está en el puertecito. Y lo increíble de este cargador es que también tiene carga inalámbrica, para algunos modelos que sean compatibles. Carga inalámbrica, colocas el teléfono, le das un botoncito que está aquí atrás, activas lo que es el cargador y lo empezarías a cargar por ahí.
Compañero, aquí está con su cable, tiene bastantes metros cables, exactamente la misma base, los 8 agarres, los 8 brazos, tiene el mismo sistema de antivibración, tiene lo que viene siendo soporte para la cámara de acción o para otro accesorio. Compañero, recuerda que esta base la tenemos en $50 y esta la tenemos en $40. Pero si te quieres animar y participar en la dinámica que la tenemos, va a poder ser tuya, poder probar suerte, ¿verdad? Y ganártela por tan solo $1. $1 o el precio del dólar, lo que esté a cambio no oficial, me estarías preguntando por WhatsApp y yo te estaría dando la información, ¿verdad? Me harías un pago móvil, se te enviaría el texto, el numerito digital para que hacerte ya válido para jugar y esperaríamos para los días jueves. Los jueves de Motero a las 7 de la noche por la Lotería del Chance, Chance a los dos últimos números, a las 7 de la noche, compañero, los dos últimos números. Recuerda que es puro terminal del 00 al 99. Compañeros, esto ha sido todo. Muchísimas suertes. Gracias a todos ustedes que ya han participado en diferentes sorteos que ya he hecho, como saben, en bocinas, celulares, motos. Y bueno, vamos a empezar con esta dinámica para todos ustedes, el nicho, los compañeros de ruta, los compañeros los fierros, los compañeros moteros, los bikers, los riders. Entonces, compañeros, sin más que decirles, hasta la próxima. Bendiciones. Y no te olvides apoyarme por los canales, tanto en YouTube como en TikTok. Suscríbete, sígueme en las diferentes redes sociales, compañeros. Hasta un próximo video. Dios me los bendiga.